Ha llegado nuestra invitada. Vamos a hablar respecto a la salud. Atención, sanjavierinos, porque desde el CESFAM de San Javier nos acompaña el día de hoy Alfonsina Garrido, jefe del SOME San Javier. Y queremos conocer qué es el SOME y es por eso que has venido el día de hoy a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Alfonsina? Muy bien, gracias. Un poco nerviosa. ¿Sí? Podés conocerla. Ah, bueno, no me gustan mucho las cámaras, a uno le gusta. No, sí, porque no todas las personas se familiarizan como Camila y yo, que chapoteamos. Exacto. En el agua. Que eso es muy bueno. Pero tienen la habilidad. Tranquila, sí. No pasa nada, solamente hay 4 millones de personas al otro lado mirando. No sea mal. No, Alfonsina, ¿es primera vez? Coméntenos. No es primera vez. Pero no soy muy amigable de las cámaras. Pero vemos que eres muy amigable con nosotros, así que eso mismo podemos ir compartiendo. Y la gente de esa forma también se va conociendo en la casa, ¿cierto? ¿Qué es lo que trae el SOME? ¿Qué significa el SOME y cuáles son las características, ¿cierto?, que trae este departamento, me imagino, el CESFAM de San Javier? Bueno, el SOME, la palabra significa Servicio de Orientación Médico Estadístico. Nosotros tenemos un SOME centralizado en el CESFAM donde ingresan interconsultas. Bueno, la atención primaria es la conexión entre el nivel primario y el nivel secundario. El paciente que se atiende en morbilidad, por ejemplo, se le hace una interconsulta para el nivel secundario para atenderse con algún especialista. Este especialista tiene que ingresarse por alguna parte y es por el SOME por donde se ingresa esa interconsulta. Esa interconsulta requiere una atención por nivel secundario y el paciente va a ese nivel secundario por ingreso de una plataforma que nosotros tenemos, y ese ingreso de plataforma se le otorga una atención con la hora, el día, y va a su atención a nivel secundario, en este caso al hospital. Entonces, nosotros tenemos un SOME centralizado. ¿A qué me refiero con eso? Que todas las interconsultas que llegan del CESFAM llegan del espacio urbano, pero también del rural. Por eso la gente de rural no debe sentirse excluida de este sistema de salud, porque tenemos unas redes integradas de salud que, si necesita la atención a nivel secundario, el paciente va a cumplir con llegar a esa atención. Se va a demorar la hora, pero si es priorizada esa interconsulta, la va a tener. ¿Cómo que podrían... ¿Qué tipo de enfermedades o condiciones, cierto, en tema de salud se podrían atender en esta interconsulta secundaria? Por ejemplo, un chiquitito que se le realiza una radiografía de pelvis, a los 2 meses se controla la radiografía de pelvis, se solicita por enfermera. Por ejemplo, si el chiquitito se va a hacer la radiografía a los 3 meses, que es cuando corresponde, se hace un screening de esa radiografía y sale con una displasia de cadera, el médico evalúa ese resultado y se deriva a atención secundaria con traumatólogo infantil. El traumatólogo infantil trata a este chico con, no sé, ya sea con correas de Pavli o con yeso correctores que se utilizan para las displasias de cadera, y tiene la atención que corresponde en el nivel secundario con el especialista. ¿Cómo se puede acceder a las horas, cierto, a la atención? ¿Eso se hace bajo qué vía? Bueno, nosotros tenemos atención de morbilidad de las 8 a las 11 de la mañana y en horario extendido desde las 5 hasta las 20 horas, y el día sábado también tenemos un horario extendido desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Entonces el paciente va en la mañana, llega, hay un selector de demanda que es un equipo conformado por una enfermera y técnicos en enfermería que evalúan y categorizan esa persona en qué estado viene, si es de gravedad, si priorizan a los niños, a los adultos mayores con patología respiratoria en este tiempo, y la verdad que ha funcionado bastante bien. No siempre hay tantas horas, hay que reconocerlo, pero se le trata de dar solución dentro de 72 horas al paciente. Ahora, bueno, yo vengo a hablar de la cartera de servicios más que nada. Perfecto. Ya de la cartera entonces. De servicios. Bueno, la cartera de servicios, hay que reconocer que el CESFAM se inició el año 2009 para una población de alrededor de 15.000 habitantes. Actualmente nosotros tenemos una población inscrita de 39.000 fracción. Entonces, no hemos superado, y lo que les contaba, que no solamente atiende la zona urbana, el sector verde, el azul, el rojo, sino que también está el amarillo, que es donde se realizan los procedimientos, vacunatorio, toma de muestra, curación, salaera, que son respiratorios, salaera, que atienden a adultos mayores, y también está Bodega de Leche y Farmacia. Entonces,
tenemos el sector urbano y tenemos también el rural, que son las postas de, por ejemplo, Posta Melosal, Villavicencio, postas rurales que se atienden muy Niribilo, gracias, sí. Gracias, que se van atendiendo harta población y tenemos mucha información, todo nos llega al CESFAN. El CESFAN, hay que considerar también la población de San Pablo, el SECO San Pablo y el microcentro Gabriela. Entonces, la población no se debe sentir excluida, porque igual nosotros estamos tratando a la gente y tenemos las redes integradas que se activan, que si es una hora totalmente necesaria, por ejemplo, por un cáncer cervicuterino, va a llegar esa hora. Se va a demorar, pero va a llegar. ¿Ya? Y la puerta de entrada al CESFAN, la atención primaria es la puerta de entrada a la salud pública. Entonces, como tenemos una puerta de entrada, nosotros tenemos que inscribirnos en este CESFAN. ¿Y cómo nos inscribimos? Con un inscriptor per cápita. No me salió muy bien. Inscriptor per cápita. ¿Ya? Y tenemos 5 inscriptor per cápita en el CESFAN, uno en el sector amarillo, uno en el SOME central y en el verde, azul y rojo. ¿Ya? El funcionario administrativo que va a pedir el carnet de identidad y un comprobante de domicilio, de un recibo de agua o un recibo de luz. Y con eso va a quedar inscrito y se le va a otorgar en qué sector se tiene que atender. Y la persona va a ir al sector a pedir las horas, ya sea de morbilidad o si necesita un ingreso por hipertensión o un ingreso por cualquier otra causa que él necesite ver una patología de salud mental, puede ser también. Perfecto. Tienen que, sí, para estar inscrito en el CESFAN, tienen que también estar en FONASA, ¿cierto? Exacto. ¿Hay algún procedimiento que acerque al tema de la inscripción de FONASA a través del CESFAN? Si el paciente no tiene su previsión al día, se le otorga una hora con asistente social, que regulariza o si no, le da las indicaciones de lo que tiene que hacer con su empleador para que pueda tener FONASA activo y así poder inscribirse como corresponde en el CESFAN. Claro. ¿Ya? ¿Extranjeros también pueden acceder a estos servicios? Con su RUT provisorio, con su pasaporte también se puede acceder a este servicio. Pero las interconsultas, ahí vamos a tocar un poco un tema delicado, porque cuando necesita una atención a nivel secundario con especialista, tiene que tener ya actualizado su previsión. Porque en el CESFAN lo podemos atender, pero tiene que tener actualizada su previsión como corresponde. Claro, como corresponde. Claro. Y en la cartera de servicio vamos a ver que tenemos diferentes programas. Uno de los programas es promoción de la salud, que se hace, yo sé que semanalmente tienen a David acá, que él es el encargado de promoción de la salud. Según él, viene semanalmente. No sé. Sí viene toda la semana. Y a veces viene a cocinar también. Pero sabemos que es la promoción de la el salud. El promotor de la salud de San Javier. Eso es la promoción de la salud. Es activar las redes que tenemos y poder difundir a la población sanjavierina que existe promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Otro programa también que está en la cartera de servicios es la participación social. Que está a cargo de una asistente social. La participación social tiene un consejo de desarrollo, todos los sectores tienen un consejo de desarrollo que está integrado por presidente, secretaria, y se trabajan diagnósticos situacionales de enfermedad. Se trabajan anualmente y mensualmente se van juntando y van resolviendo los problemas que van existiendo de la población y van trabajando en conjunto, en comunidad. Por eso es el modelo de salud familiar y comunitario. Para que puedan trabajar en conjunto con la población. ¿Se trabaja con la Junta de Vecinos también? Es un comité de desarrollo local, pero también pueden incluirse, pueden asistir las juntas de vecinos. Mientras más participantes, claro, mucho mejor, porque se trabajan, pueden ver, tener una visión diferente de la salud y que pueda mejorar en conjunto. Claro. También tenemos el programa infantil, que yo sé que creo que han venido a conversar del programa infantil alguna enfermera, ¿puede ser? Sí. Ya. El programa infantil aborda desde el recién nacido hasta los 10 años. El programa infantil tiene controles de salud donde se van detectando factores de riesgo para no llegar a la vida adulta con alguna patología. Por ejemplo, se inicia con el control de la matrona. El control de la matrona, el primer control que tiene el recién nacido es viada el niño y la madre. En este caso, se ven curvas de crecimiento, se ven incremento de peso, se ve alguna patología del recién nacido y si se detecta una patología se deriva al médico para que se pueda restaurar esta enfermedad. También se ve en la madre el acople que tiene en la lactancia materna, si hay apego, se dan
indicaciones para poder resolver cualquier problema del recién nacido. En lo general, los niños, desde que nacen, ¿cada cuánto tiempo tienen que estar en control? Ya, del primer control del recién nacido sigue el control del mes con médico, que se hace un protocolo neurosensorial. En ese protocolo se detectan patologías neurológicas, en donde puede haber una patología neurológica y puede necesitar atención de un especialista para poder resolverle y que no llegue a la vida adulta con esa patología. Luego sigue el control de los 2 meses con enfermera, donde se solicita la radiografía de pelvis que conversábamos, para ver si está con displasia de cadera y poderla tratar y que no llegue a la vida adulta con un problema en su cadera que es un deterioro físico. Claro. Que llegue en las mejores condiciones la persona. Y cuando se detecta a tiempo, se puede resolver. Por supuesto, hay unas correitas que son... Correas de pavis, ya se llama. Correas, y la tienen que tener durante un tiempo los niños, y exacto, ahí de cierta forma van acomodando, ¿cierto?, sus huesitos, ¿no? Claro, claro, van acomodando la cabeza del fémur en la cadera, para decirlo en forma fácil. Claro. Ya luego sigue el control de los 4 meses, de los 5 meses, de los 6 meses, de los 8 meses... Hay evaluaciones del desarrollo psicomotor también, donde se detectan si hay un déficit, un deterioro, y se deriva a sala de estimulación, si hay alguna área, no sé, de, por ejemplo, de lenguaje que está alterada. En la sala de estimulación nosotros contamos con 3 profesionales, que es parvularia, fonoaudiólogo y kinesiólogo, que tratan sus diferentes áreas. Entonces, si vamos viendo, es como bien integrada la cartera de servicios, lo que nos falta igual son horas. Ahora, siempre la demanda es mucho más que lo que nosotros podemos brindar, pero sí se ha tratado de mejorar de la mejor manera. Incluso hay una centralización de agenda hace poco, que se abrieron las agendas de por 6 meses hasta fin de año, para que el paciente vaya con su, o sea, va a su atención, pero se vaya con su hora también, como corresponde. Claro. Sabes que me han llegado muchos buenos comentarios positivos acerca de la atención del CEFAM. Gente que viene de ciudades más grandes, como por Santiago, que tienen que regularmente asistir al CEFAM porque se hacen diálisis, porque tienen algún tipo de condición. Y la atención del CEFAM siempre me han comentado que es impecable. Como tú dices, que faltan un poco de horas, ¿cierto? Hay mucha demanda, pero aún así los atienden de buena manera, siempre tratan de satisfacer sus necesidades, de ayudarlos. Si se ve a alguien perdido con algún trámite, siempre están dispuestos a poder ayudar y guiar a la comunidad, y eso habla muy bien de un servicio público. Uh-huh. Porque no todos son así que hay que destacar eso. Bueno, la verdad que igual genera presión atender diariamente y tratar de resolver el problema al usuario que viene, porque estar sentado del otro lado del escritorio es difícil, porque es mucha la gente que llega al CESPAN, mucho usuario que viene a resolver su problema ahora ya. Pero también hay que tener cierto respeto por la persona que está al frente. Hemos tenido conflictos también que se han tratado, pero la verdad es que es difícil, genera problema y conflicto atender tanta demanda que nos llega. Claro. Genera presión en el funcionario. Lo otro, también tenemos el programa de inmunización, que ahora se inicia la campaña escolar, donde la novedad que trae este año es que se van a vacunar los cuartos básicos a niños y niñas por el virus papiloma humano. Sí. Ya, así que eso parte ahora acá en San Javier. Yo creo que las próximas semanas ya las enfermeras van a ir a vacunar a los colegios, para que estén atentos ahí. Tenemos el programa de alimentación complementaria también, que se entrega alimentos, leche fortificada, como corresponde para las edades y para las edades que corresponde también. Y el programa del adolescente, que también han venido a conversar el programa de adolescente. Javier ha estado acá. Sí. Sí, que se hace la ficha CLAP. En la ficha CLAP se detecta evaluación, agudeza visual en el fondo, para ver si hay algún problema. Se detectan si hay desviaciones de columna, si hay problemas de salud mental, si hay consumo de alcohol y drogas también. Y se hacen consejerías reproductivas, de sexual y reproductiva, y consejería de alcohol y drogas también. Que yo creo que ustedes igual han ido profundizando con Javiera en algún momento. Sí, lo hemos conversado. Es un programa bastante
eficiente, porque también se trata en horarios diferidos, ¿cierto? Después de la atención normal del CESFAM, ¿cierto? En donde los adolescentes también se pueden acercar de forma... digamos, un poco más Menos temerosa, más privada, ¿cierto? Es que el adolescente, en la etapa de adolescencia, todos pasamos por esa etapa, cuesta más generar un vínculo con la persona que te está atendiendo. Entonces, por eso se establecieron también los espacios amigables para la población adolescente. Muchas veces los temas como, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, no se tratan en la casa. Son temas que a veces las personas que están inmersas en este problema lo esconden, ¿cierto? Esconden esta realidad en sus propias familias, por lo cual que el CESFAM abra la puerta o una ventana, ¿cierto? A un tema importantísimo, en horarios cómodos también para que los adolescentes se acerquen, completamente confidencial, y no tan solo el tema de salud y drogadicción, sino que también temas, obviamente, de otro tipo de enfermedades que se pueden detectar a temprana edad, ¿no es así? También tenemos el programa del adulto. Se supone que el adulto está más sano. Entendemos por salud, el bienestar físico, emocional y social del adulto, pero la verdad es que no todo el tiempo es así. Y una forma de detectar factores de riesgo a través del examen de medicina preventiva del adulto, que también han conversado de eso, ¿cierto? Ya que se detectan factores de riesgo y se detecta la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, ya que es sumamente importante no llegar a la vida adulta con una de esas patologías. La idea es promocionar y que la población adulta asista al CESFAM a realizarse ese examen de medicina preventiva. Y no solo ese examen, sino que hay una gran cantidad de exámenes que se realizan de forma gratuita y siempre están ahí esperando a que la gente asista a hacerse el examen, como la prevención del VIH, la prevención del adulto, ¿qué otros exámenes tenemos? Porque son varios que en este momento... Bueno, en el adulto mayor, por ejemplo, tenemos el examen de medicina preventiva del adulto mayor. También, que es el EMPAM. Famoso EMPAM, que ahí detecta la capacidad cognitiva del adulto, la capacidad funcional del adulto. Y también tenemos un programa que es el de equipo adultos autovalentes mayores. Es adultos mayores autovalentes. Y ellos hacen talleres, sí, las mamografías, sí, la ecomamaria, que son procedimientos de imágenes diagnósticas que tenemos, que se tratan en el SUME Center. ¿Son de forma gratuita? Son de forma gratuita. Eso es por control con matrona. Ella lo solicita o la puede solicitar el médico si es que existe alguna evaluación que lo requiera. Claro. Son todos exámenes gratuitos. Alfonsina, queremos invitar a David Catrián a que pase, por favor, a nuestro panel, que no tan solo esté detrás de backstage, porque sabemos que eres un rockstar también, muy conocido. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien aquí. Agradecido de ustedes nuevamente. Como ya saben, todos los días martes estamos acá en el canal con diferentes temáticas de salud para que la población esté informada, conozca sus derechos y deberes de salud, y pueda tener una mejor salud. Ustedes ya saben, lo hemos contado hartas veces, que el Departamento Comunal de Salud quiere enseñar a la comunidad a que prevenga enfermedades y haga su uso de todos los exámenes disponibles en la parte preventiva. Ya, si ahí estás en la etapa reactiva, en donde se necesita el tratamiento, las pastillas y todo lo demás, también están las puertas abiertas, pero queremos anticiparnos. Ya eso de lo reactivo está un poco fuera de moda, sino que estamos haciendo prevención y promoción. Por eso todas estas actividades y toda la información que los profesionales del CESFAM todos los días martes están entregando a la comunidad. Muchas gracias por la información y por Alfonsina también por comentarnos toda la cartera de servicios que tiene disponible, ¿cierto?, el CESFAM para todos sus usuarios. Una vez más, destaquemos los horarios de atención también, en donde la gente se puede acercar a consultar, ¿cierto?, a pedir hora también. Por favor, Alfonsina, los horarios de funcionamiento del CESFAM de San Javier. Bueno, nosotros tenemos horarios desde las 8 hasta las 5 de la tarde, es un horario que hay horarios de colación. En la mañana se atienden las morbilidades, se atienden controles cardiovasculares, control de salud infantil. También tenemos en la tarde, siguen los controles que son requeridos por la población, y tenemos horarios extendidos hasta las 8 de la tarde con consultas de morbilidad y otros programas odontológicos también.
Oye, y como todo esto, aparte de los servicios que nosotros tenemos, hay actividades preventivas. Les vengo a contar también que el día mañana, miércoles, a las 11 de la mañana, entre 10 y 12 de la mañana, vamos a tener una exposición de lactancia materna, en donde tenemos un muy buen vínculo con el Jardín Terroncito, que es dependiente del sector verde dentro de su área geográfica. Y este jardín, hemos estado trabajando, hemos hecho charlas, talleres con ellos, un amigo de lactancia o algo así, una denominación que tiene el jardín. Y mañana vamos a hacer una exposición de El Niño con la Mamá Lactando, un concurso de fotografía. Y vamos a premiar a la mejor fotografía, vamos a estar en el sector verde, mañana miércoles. Qué novedoso el concurso, ¿no? Todavía estamos en el mes de agosto, mes de la lactancia materna, la primera semana de agosto es la semana de la lactancia materna. Agosto es el mes del corazón y también, como es mes del corazón, el día jueves, mira, estamos llenos de actividades. El día jueves, en conjunto con el SECOF San Pablo, vamos a realizar una caminata que es la denominamos Caminata del Mes del Corazón, que vamos a mostrar a la comunidad un sendero nuevo, un sendero ecológico que está en el borde del río, en donde vamos a caminar con la comunidad de San Pablo, con algunos colegios y la comunidad en general. Todos los que quieran asistir ese día, están las puertas abiertas. Va a haber colación saludable, actividad física, baile, así que están todos cordialmente invitados. El día miércoles, 11 de la mañana, CEFAM, exposición de lactancia materna, exposición fotográfica de lactancia materna. Y el día jueves, a las 2 de la tarde, nos juntamos en la escuela Justa Narváez con la escuela especial, en ese sector, y caminamos hacia el sendero, hacia el río. Río abajo por Arturo Prat, sector de la obra, me parece que se llama. David, así que todos invitados cordialmente. Y hablando de promoción, ¿cuándo vamos a cocinar algo? ¿Cierto? Saludable. Hemos cocinado, ¿cierto? Por supuesto, es muy rico. Pero podemos seguir haciendo. Oye, viene septiembre, ¿cierto? Hay que empezar a incorporar el agua aquí, muy bien el agua, los chiquillos siempre tienen agua. Hay que incorporar la fruta. Vamos a hablar de una temática. Está agendado una educación para septiembre, ¿se guarda? Sí. Antes del 18 de septiembre. Tenemos que preparar el cuerpo saludablemente y de forma óptima para poder pasar lo que es el 18 de septiembre, que es mucho exceso. Para no subir los 7 kilos de peso en el 18 de septiembre, vamos a hablar de alimentación muy pronto, cómo poder alimentar, cómo poder mejorar ese tema. De cuando uno se cae un poco el asado, el terremoto, no empieces. La idiosincrasia chilena, nosotros comemos harto asado, tomamos un poco de alcohol, entonces lo podemos mejorar y yo les voy a contar cómo, pero eso viene en una próxima oportunidad. Para que después nos lleguen al CESFAM en calidad de urgencia, ¿cierto? Por haber comido de más, tomado de más, así que muy buena iniciativa. Agradecemos tu presencia, David Catrián. También, Alfonsina, gracias por estar con nosotros. Gracias por comunicarnos toda esta cartera de servicio que tiene el CESFAM, por supuesto, al servicio de la comunidad. Muchas gracias, muchachos, y los esperamos la próxima semana para seguir conversando de salud junto a nosotros. Toda la información del CESFAM está en el fanpage de ustedes, ¿no? Sí, tenemos la página web de nuestro CESFAM. Y también en el Facebook, y tenemos un Instagram también que está funcionando. Perfecto, ahí está toda la información entonces. Vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso tenemos algo muy importante que conversar con ustedes, la eficiencia energética. Atención con eso, vamos a estar conversando de la energía. Al regreso de nuestra pausa comercial, esto se llama Más Positivo, por las pantallas de Canal 30.